pues que no era la principal promesa del capitalismo y especialmente del American Way of Life, que todos sus ciudadanos vivieran siempre en bonanza. Por décadas criticaron el sistema de la libreta de bodega que da de comer a millones en Cuba, y hoy los gringos se valen de ese mismo sistema de vales para alimentar a las masas desempleadas y hambrientas de las que nadie quiere hacerse cargo. Y con el número de pobres en Estados Unidos aumentando día a día, no entiendo cómo hoy todavía hay quienes critican las políticas sociales, esas que simplemente buscan darle al ciudadano alimento, salud, educación y techo.